Bienvenidos a una nueva emisión de Santo Tomás al Día, el informativo de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga. Acompáñenos a revivir los hechos más importantes que vivimos en nuestra universidad. Quiero aprovechar para darles un saludo muy cordial y muy cercano a todos ustedes, amigos, amigas, miembros de nuestra comunidad universitaria Santo Tomás, aquí en esta seccional de Bucaramanga, que una vez más confieso llevo tanto en mi corazón. Estoy feliz de estar nuevamente aquí, vine con todos mis hermanos del Consejo de Fundadores, porque hoy íbamos a sesionar, como lo hacemos habitualmente, al menos una vez en el año, aquí en esta seccional para darle seguimiento a los procesos, a los proyectos de esta seccional que va creciendo y va progresando en muchos ámbitos y en muchas cosas importantes. Hoy tuvimos la oportunidad de recibir el informe de gestión del rector seccional, Fray Eric Omaki, quien ya dentro de un mes y medio más o menos concluirá su trienio como rector. Pero fue realmente una oportunidad única para poder tomarle el pulso a la seccional y nos encontramos con cosas maravillosas, nos encontramos con unos estándares bien cumplidos, nos encontramos con unas metas de cumplimiento altas, con unos porcentajes significativos, nos encontramos también con unos planes que venían avanzando muy bien, nos encontramos con un plan de desarrollo que ya llegando al tiempo de su cierre ha ido dando muy buenos resultados, nos encontramos con un posicionamiento importante a nivel de internacionalización, nos encontramos también con una estabilidad económica significativa en la seccional, nos encontramos con proyectos académicos que han tenido gran desarrollo, con estabilidad estudiantil, cómo bajaron, por ejemplo, los estándares de salida de estudiantes, se retiran muchos menos hoy en día. Esa noticia nos pareció estupenda porque eso significa que sobre todo ustedes, nuestros queridos estudiantes, pues están tomando muy en serio sus estudios y empeñados en ese propósito de concluir este ciclo académico con el cual ustedes se han comprometido. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que hemos crecido de manera muy significativa en el área de posgrados. Eso ha sido realmente muy importante. Nos dimos cuenta también que la seccional de Bucaramanga está tomando un liderazgo en toda la Universidad Santo Tomás en Colombia, por ejemplo, sobre proyectos y programas virtuales. Y también dentro de todo este proceso, el tema de responsabilidad social es un tema que crece, que está vinculando a muchas personas. Muchos de ustedes, docentes, estudiantes, están siendo parte de este proyecto de responsabilidad social, de proyección social de la universidad y que resulta muy importante que sigamos avanzando en él. Así que, pues la verdad es que hay muy buenas noticias y eso para mí es un motivo de gran alegría como rector general. Por eso no podía menos que saludarlos y expresarles también una palabra maravillosa que tenemos que repetir muchas veces. Gracias. Gracias a ustedes por su trabajo, por su compromiso con la Universidad Santo Tomás. Gracias a ustedes por su empeño, por dar lo mejor de sí. Gracias a ustedes, estudiantes, por todo el esfuerzo que están haciendo día a día para hacer de su universidad eso que nosotros decimos a veces muy lateralmente, pero que es muy importante, para hacer de esta realmente su alma mater, para hacer de esta realmente su casa, su hogar, el lugar al cual ustedes van a seguir perteneciendo desde siempre, cuando se unan a ese número maravilloso, enorme de egresados que tiene nuestra universidad en Colombia. Y como mensaje final, simplemente quiero decirles que tenemos que sentir y saber que estamos en el primer claustro universitario de Colombia y que eso no es simplemente un asunto de historia, sino que es un asunto de excelencia y de calidad y que en esas dinámicas y en esas dos palabras tenemos que seguir caminando y construyendo cosas maravillosas. ¿Que hay problemas? Pues los tiene el mundo, los tiene la sociedad. Pero nosotros no estamos aquí simplemente para tener problemas, sino para ayudarle al mundo a solucionar sus problemas. Para eso está la universidad, para ser capaz de responder. Y por eso nuestro oficio es de responsabilidad, para responder socialmente con lo que somos y con lo que hacemos. Gracias a todos por su valiosa
participación y aporte en la universidad y que sigamos haciendo de la Universidad Santo Tomás el primer claustro universitario de Colombia. Muchas gracias. In the Santo Tomás University, we learn about American culture in company of our best experts, the students. New York! Trajimos a la universidad en esta ocasión un evento que presenta los 5 estados más importantes de los Estados Unidos. ¿Qué buscamos con estas ferias multiculturales? Romper esa barrera cultural que tanto nos acosa, quitarnos de encima esas diferencias tan marcadas de estereotipos. Buscamos ser más tolerantes. Hoy en día, con la internacionalización, tenemos compañeros de diferentes países y lo que hacemos es tratar de unirnos como un solo mundo, sin tener diferencias de un país, de otro, de una raza, de una cultura, de una religión. Queremos ser como un todo. Eso es lo que busca esta feria multicultural. I think this is a great opportunity for students to learn about different cultures, due to the fact that cultures and the acceptance of them opens a lot of possibilities, not only here in this country, but in others. And I think it's a great event. I think it's a great event for the students and the teachers as well. I was invited here by Mal Duenas, one of the professors here, and once again here at San Toto, I'm having a great time. It's great for the students to not only to learn a little bit about the United States and other countries that speak in English, but also to learn a little bit farther in depth so that they can have some idea what's going on. A lot of times people just think, oh, I can make more money in the United States. But here, you'll find out there are a lot more things than just the money in the United States. I think it is very important to have an event such as this in a university to study and help understand the history of other countries. Not only how it originated, but the traditions that were generated in each state, bringing their heritage into the United States and carrying that on, keeping the traditions alive and understanding how to integrate into other countries. I think it's awesome. Columbia is great. They're learning a lot, and the universities are awesome. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Universidad Santo Tomás Bucaramanga, en Twitter como Santoto BGA y en Instagram como Santoto Bucaramanga. Es momento de nuestra primera pausa de comerciales. No se muevan, ya regresamos.
Nos encontramos aquí en la Universidad Santo Tomás, en el campus de Florida Blanca, realizando nuestro primer Expo Show empresarial de entidades estatales que intervienen en el comercio exterior colombiano. El objetivo primordial de esta actividad es que los estudiantes de tercer semestre de la Facultad de Negocios Internacionales puedan desempeñar el rol empresarial como funcionarios de las entidades que representan. Básicamente lo que se busca con esto es el empoderamiento y que los chicos tengan el rol de poder indicar los pasos a seguir para poder realizar los procedimientos que cada una de las entidades regula y controla en los diferentes productos que ingresan o salen desde el territorio aduanero nacional. Mi nombre es Juan Sebastián Hernández y estoy representando al Banco de la República en este Trade Point. Vamos a ver qué están aprendiendo los estudiantes de la Santoto y qué están enseñando mis compañeros. ¡Acompáñenme! Hola Harold, buenos días, qué pena interrumpirlos. Nena, sé que tú no eres de esta facultad, pero ¿tú qué piensas de esta actividad y cómo puede beneficiarnos a nosotros y a los demás estudiantes? Yo creo que es súper buena porque también nos ayuda a conocer cómo el trabajo que están haciendo ellos y pues como que nos aporta más información sobre los temas que ellos están trabajando. Compañero, ¿qué les estás enseñando a los demás estudiantes, aunque no sean de nuestras facultades? ¿Qué piensas de qué se están beneficiando ellos de esta actividad? Quiero que sepan que el Estado cumple con una gran cantidad de funciones que en verdad no tenemos ni idea y que también algún día podíamos trabajar con ellas para el beneficio de todos los colombianos. Muchas gracias, José. Muchas gracias, señorita Juliana. ¡Acompáñenme! Hola, Ale, hola, Adela, ¿cómo están? Es un gusto tenerlas acá en este Trade Point. ¿Me pueden decir un poquito de lo que le están enseñando a los estudiantes de negocios y los demás de las demás facultades? Bueno, bienvenidos al INVIMA. El INVIMA es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Nosotros somos una entidad que se encarga de inspeccionar, controlar y vigilar todos los medicamentos que se vayan a producir, alimentos y cosméticos. ¿Cómo crees que esta actividad va a ayudarle a los estudiantes de negocios y a los de las demás facultades? Me parece que las entidades que respetan al comercio, sobre todo a los productos que se van a comerciar a nivel internacional, son entidades que no se conocen muy bien y pues es importante sobre todo para los estudiantes de negocios tener conocimiento de entidades que son de tan gran importancia, sobre todo si uno quiere realizar negocios internacionales. Esto está buenísimo, acompáñenme a conocer las artesanías de Colombia. Buenos días, qué pena interrumpirlos. Carlos, ¿tú cómo piensas que las artesanías de Colombia nos postulan frente a los demás países? Buenos días, Sebastián. Para empezar, yo pienso que nos dan identidad cultural y nos hace tener un factor diferenciador frente a otros países, lo cual a fin de cuentas genera que Colombia sea un país más competitivo en otros mercados internacionales. Y al compartir esta información con los demás estudiantes, ¿cómo crees que se benefician ellos? Yo creo que a fin de cuentas nos catapulta a nosotros como una entidad que a fin de cuentas personalmente yo desconocía de lo que es el sector artesanal y el sello de calidad de hecho a mano. Muchas gracias, Carlos. Acompáñenme, eso está buenísimo. Qué belleza de artesanías que tenemos acá en Colombia. Muy buenos días, compañeras del Servicio Geológico Colombiano. ¿Cómo están? Genial, acá aprendiendo en el Trade Point. ¿Qué les está pareciendo esta actividad, muchachos? Está súper buena. Podemos conocer todas las entidades que nos ayudan a la importación y la exportación de los productos que tenemos acá en el país. Gracias. Genial, muchas gracias. Y Gabriela, ¿cómo piensas que el Servicio Geológico Colombiano y su información le puede ayudar a los demás estudiantes de negocios y de las demás? Muchísimo. Es importante que todo negociador internacional conozca cuál es el territorio nacional en el que se maneja y de cómo puede utilizar para su provecho estos servicios que tú encuentras en la tierra. Investigar sobre todo sobre nuestro territorio nacional es fundamental para ya realizar operaciones de importación. Además de esto, de cómo vas a exportar tú algo si tú no conoces tu territorio nacional. Es importantísimo que a través del Servicio Geológico Colombiano tú puedas realizar todos esos procesos. Muchas gracias, Gabriela. Compañeros, ¿ustedes cómo piensan que esta actividad le beneficia a los demás estudiantes, no solo de negocios, sino de las demás facultades?
Bueno, amigos, yo creería que esta actividad le beneficia a las demás facultades y a los de negocios en sí, porque tienen conocimiento de las diferentes entidades que le ayudan al comercio internacional, entidades netamente colombianas que nos ayudan y nos prestan esa información para que nosotros tengamos un control y una mejor información de nuestras entidades que nos pueden ayudar en la comercialización de productos a nivel internacional. Mira, Indu, cuando tú piensas en Indumil, tú piensas en armas, piensas en explosivos y piensas en todo lo que serían estos productos para el uso bélico, pero no solamente estamos allí. Indumil se encarga también de proveer al Estado todo lo que sería explosivos para la minería, construcción y demás cosas. También somos de los principales líderes en lo que es desarrollo de robótica para el uso bélico. Somos una entidad que no está solamente ayudando a la guerra, también estamos promoviendo el comercio internacional y el nombre de Colombia, además de en productos que no solamente son el café y el petróleo. Está llegando bastante gente, acompáñenme a ver. Esta entidad está bajo bastante presión. Buenas, ¿cómo estás, Sebastián? Muy bien. Teniendo la entidad por la cual trabaja un docente nuestro, ¿qué tanta presión sientes al brindarle esta información a los estudiantes? Sí, mira, claro, Sebas, es un gran reto principalmente, es una gran presión, pero pues estudiamos bastante, estamos altamente calificados acerca de este tema y me parece una entidad súper importante, ya que no solo hace parte de los regímenes tributarios, sino también los regímenes aduaneros y cambiarios, para saber qué trámites necesita el exportador, como lo es el RUT, Certificado de Origen, o la autorización OEA, Operador Altamente Económico, Altamente Exportador. Muchas gracias, Sebastián. Está brindando muchísima información a estos estudiantes, no solo de negocios, sino de más facultades, ¿cierto? Está llegando bastante gente, muchísima suerte. Saludos desde la Superintendencia de Industria y Comercio acá en el Trade Point de la Santo Tomás. Queremos preguntarle hoy a la señorita Valentina, ¿qué ha aprendido de esta actividad? Bueno, lo que más me ha gustado es que es desenvolverme, hablar con la gente, explicarles sobre un tema que de verdad acabo de conocer, pues algunas cosas lo sabía, otras cosas no, y pues aprender de todo esto, de cómo la gente, cómo lo tratan a uno. Nuestra entidad se refiere a todo el mercado nacional de marcas, el registro de denominación de origen, y eso es un punto clave para los negocios y también para las personas que quieran ser emprendedoras, no solo de negocios internacionales. Hola chicas, las veo muy felices, me encanta su stand. ¿Qué tan difícil ha sido la preparación para este Trade Point? Bueno, fue un poco difícil porque era muy extensa, había mucho tema, entonces como sintetizarlo fue como lo más complicado, pero pues al final todo fue un éxito. Al momento de poner la información explícita para los estudiantes es muy complicado, pero hasta el momento nos hemos hecho entender, entonces ha salido súper bien. Esperemos que ustedes hayan aprendido tanto como están aprendiendo los demás estudiantes. Muchas gracias. ¿Cómo están, funcionarios de Bancoldex? Es un gusto tenerlos acá en este Trade Point. ¿Cómo han visto de receptivos los estudiantes que han venido a este stand? Ha venido muchísima gente. Claro, sí. Los estudiantes que han venido se han interesado muy bien en la actividad. Han habido estudiantes de otras carreras, han estado muy interesados, han preguntado sobre la entidad y se ha visto que movimiento fuerte de estudiantes. Tenemos a la señorita María Isabela, representante del Banco de la República acá en este Trade Point en la Santo Tomás. Señorita Isabela, ¿cómo piensas tú que esta actividad te ha ayudado a desarrollarte a ti como estudiante y cómo le va a ayudar a los demás estudiantes que estén pasando por tu bello stand? Pues en lo particular como estudiante me permite a mí desarrollar todos los conocimientos aprendidos en el aula y no solo a mí sino a todos mis compañeros, porque hemos aprendido a cómo son las funciones, los servicios y todo lo que se implementa en lo que es importación, exportación de bienes y declaraciones de cambio para el comercio exterior. Es así como llegamos al final de nuestro informativo. Nos vemos en una próxima misión de Santo Tomás al Día. Hasta pronto. Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.